Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Jen, para los que no me conocen. Y hoy voy a estar haciendo dos DIYs, uno de hand sanitizer y el segundo de unas toallitas desinfectantes. Tenía este DIY que lo quería hacer desde antes que comenzara la cuarentena en Puerto Rico, pero con todo el revolú realmente se me hizo bien complicado hacerlo. Y llegó un momento que pensé, no lo voy a hacer, ya estoy tarde. Pero realmente necesito hacerlo para mí, así que dije, ¿saben qué? Lo voy a grabar y lo voy a compartir con mis amigos de YouTube. If you haven't subscribed to my channel, what are you waiting for, girl? Subscribe right here and give it a thumbs up. Ahí sé que este tipo de videos se quedan más para ustedes. Ahora sí, estoy súper emocionada de compartir esto con ustedes, así que let's go. Para comenzar, quiero dejarles saber que esta receta, este DIY, no me lo invento yo, no es una creación mía. Cuando empezó toda esta cuestión del coronavirus, ya había llegado a Estados Unidos, estábamos cogiendo precauciones en el trabajo, vi que ya estaba empezando la escasez de alcohol, mascarillas y toda la cosa de hand sanitizer. Así que dije, déjame tener mi plan A, que son las cosas como hand sanitizer, las cosas que puedo comprar. Y plan B, cosas que yo pueda crear en mi casa. Así que me puse a rebuscar en Pinterest y conseguí varias recetas y varios DIYs para hacer todas estas cosas. Elegí una que yo entendía que podía conseguir las cosas bastante fácil. Y así fue, conseguí todo en Always 99. Otras cosas ya tenía en mi casa, así que yeah, it's going to be fun. Así que let's start. Para empezar, miren mi maquillaje. Me lo hice inspirado en mi camisa. Ustedes saben que esta es mi camisa favorita y miren. Estoy usando los delineadores líquidos nuevos de Colorina. Esperé el próximo video que son los favoritos de Colorina. O sea, aquí tengo mi papel, que tengo todas las cantidades y todo de este DIY para recordarme. Así que voy a comenzar con las toallitas. Lo que hice fue que compré en Always estos envases, son en plástico. Unos más grandes, unos pequeños, porque la idea era tener uno para mí y tener uno para mi nena para la escuela, porque again, todavía no había comenzado la cuarentena ni nada. Recuerdo, eso fue un sábado que compré todo y domingo pusieron la cuarentena y cancelaron clases y toda la cosa. Así que pueden elegir el container o el envase que ustedes deseen. También están en cristal, pero again, mi idea era tenerlos como que on the go, son cristal. Pensé que se iba a romper, especialmente el de mi nena estando en un bulto. So conseguí estos de plástico. Entonces, las toallitas conseguí estas de Scott, se llama la Duramax, son paños reusables, vienen 30, son bastante pequeños, parecen como papel toalla, son chiquitos, pero uno los puede doblar así, que es lo que vamos a hacer, y los vamos a poner, incluso los puedes, ¿verdad?, doblar dos veces, doblarlos así, y entonces ponerlo, especialmente en este que es más pequeño, y queda bastante bien. Otra cosa que van a necesitar son essential oils. Y conseguí estos 99 centavos en Always 99. Like, yes. Como no sabía cuál quería, realmente no quiero estar tocando y eso, porque ya estaba como que compré uno de cada uno y acá en mi casa, pues entonces experimenté con los olores y realmente todos me gustaron. Este de vainilla, este Fresh Linens, el cual es uno de los más que me gusta porque es como que huele limpio. So, esto es como que para los pañitos es perfecto. También tengo Bamboo Orchids, que huele divino, huele como bien spa. Tengo Sunflower y Flower. Entonces van a necesitar un teaspoon, o sea, una cucharada de jabón Dawn de fregar. Van a necesitar también un cuarto de alcohol. Ok, aquí importante es que sea, creo que de 70 para arriba, porque si no, no va a matar el coronavirus. And we want to kill the coronavirus. ¡Coronavirus! En mi caso, nosotros conseguimos esta que tiene 99% alcohol. Así que esa es la que vamos a estar usando hoy. Entonces necesitas, no lo voy a levantar porque si levanto el bowl se va a virar todo el agua. Pero vas a necesitar dos tazas de agua. So, esto está aquí, lo voy a dejar así. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a doblar. Voy a medir, aún no queda muy grande. Así que voy a doblarlo nuevamente, que queda como que otro cuadrado más pequeño. Y entonces este le voy a hacer como un rollito. Lo voy a envolver, ¿verdad? A ver ahora si cabe. Sí, cabe perfecto. No sé si lo pueden ver aquí. Lo pueden apreciar. Yes. Y voy a hacer lo mismo con varias toallitas hasta que rellene todo esto. We'll be right back.
resultado final. Hay que esperar, ¿verdad?, a que el papel absorba todo el líquido. Como pueden ver, todavía se ve como que líquido abajo, pero aún así, huele súper rico. Este DIY no lo había hecho antes. Ah, pero I'm obsessed. Huele súper rico. No sé si quizás por el envase hay mucho líquido. I'm not sure, porque realmente era la receta, no decía en cuánto volumen. Pero aún así, it doesn't matter. Tiene el alcohol, tiene el jabón. Va a funcionar. Aquí preparé el grande y pueden ver el chiquito todavía tiene líquido. Hice la misma medida para el grande y en el grande no sobró nada. Así que esta medida creo que está hecha más para containers grandes. Si van a hacerlo en el pequeño, pues échenle un poquito menos de agua. Intenten con una taza de agua primero a ver. Si no, después le echan un poquito más. Pero yo entiendo que con una taza de agua es más que suficiente. Pero para el grande, las 2 tazas de agua al 1/4 de alcohol es la medida perfecta. Para este próximo DIY lo que vas a necesitar es aloe vera. Yo tengo este que es para cuando nos quedamos del sol, ya que mis nenes son súper blanquitos, mi esposo es súper blanquito. Se le pega el sol así y se ponen bien, bien rojitos. Así que esto yo lo tengo que tener siempre en mi nevera. Así que voy a estar utilizando esto. Si quieres irte, ¿verdad?, a un lado más natural, puedes utilizar aloe pura, o sea, sábila. Yo también tengo una mata de sábila allí, que en caso de que me falte ese, pues tengo mi opción B. Vas a necesitar essential oils. Yo voy a estar utilizando este de sunflower. Y lo más importante, alcohol. Voy a estar utilizando este de 99%. Yo recomiendo mejor utilizar 70% o 71%. No estoy segura cuál es el número exacto como viene, pero realmente los que tengo solamente son 99%, así que ese es el que voy a estar utilizando hoy. Este DIY ya yo lo había hecho anteriormente y me había funcionado súper bien. No me resecó las manos con alcohol 99 ni nada. Pero es muy importante, aparte de mantenerse las manos limpias, también humectadas. Así que si tienen con ustedes un hand cream o un body cream, úselo en sus manos y mantengan sus manos saludables. Así quedó, se ve un poquito como aguoso. Pues hay que esperar para que entonces coja una consistencia un poquito más como, no viscosa, porque realmente no es viscosa, pero un poquito más gruesa, no tan líquida. Aún así lo van a poder utilizar. Tiene alcohol, que es lo que importa. Tiene aloe vera para proteger tus manos. Y tiene essential oils para que huela un poquito mejor y no a alcohol puro. Para mí esto es súper importante para cuando no va a salir la parte de las mascarillas y que si vas a usar guantes. En mi caso, yo no consigo guantes en ningún lado, así que mis manos están completamente expuestas. Por eso decidí hacer esto. Esto ya lo había hecho, como les mencioné, pero para limpiarme las manos y limpiar cualquier otra cosa que yo pueda limpiar al momento. También tengo esto, que ya no necesitaría entonces esto para limpiar las cosas. Puedo utilizar esto, pero mis manitas estas. Así que estoy bien contenta de tener esto, porque también puedo limpiar los carritos, el carro, el baúl, ¿verdad?, cuando vaya a abrir, el guía dentro del carro. Incluso puedo utilizarlo si voy a comprar algo en el puesto, quizás una lata de Coca-Cola o algo así, lo cual no lo recomiendo, pero si es el caso, pues por lo menos tienes tus desinfectantes on hand para limpiar la lata o la botella o algo, y you're gonna be safe. También en mi cartera yo cargo un potecito de spray con alcohol puro, el 99, así sin nada, para cuando, un ejemplo, voy a un drive-thru o algo, que doy mi tarjeta, cuando me la regresan, hay que desinfectar eso, por favor. Y todos esos potecitos así vacíos los consiguen en Walmart, en Always 99, aunque yo sé en Puerto Rico eso está cerrado. No sé si en Estados Unidos Dollar Store estará abierto, pero también pueden conseguirlo allí. Incluso en Walgreens, CVS, en el área de travel size y eso, tienen estos envases así vacíos. So, ya este video no es muy largo, tengo estos 2 DIYs, los encuentro que son súper útiles para estos momentos del coronavirus y desinfectar las cosas y todo eso. Así que espero que les haya gustado. No olviden darle click a la campanita para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Y ya será hasta mi próximo video. ¡Bye!